Hello, good evening, my friends. I hope you are okay. Espero que estén bien, a pesar de sus tormentas. Good evening. Good evening. Creo que hemos estado un poco complicados con el tema de las lluvias, right? Ayer fue un día súper, súper complicado. And some of the teachers didn't have electricity. Gracias, Elizabeth, por avisar. Good evening, teacher. Good evening, my friends. Espero que la mayoría ya estén en casa. Sé que han sido o son todavía días difíciles, pues no es nada sencillo con todas las inundaciones, las lluvias fuertes, y a veces, pues, algunos de ustedes tienen que desplazarse, ¿verdad?, largas distancias. Y bueno, felicitar también a los que pudieron completar los ejercicios, the homework. Así que pues vamos bastante bien. So, let me show you. We are in the class number 7. Estamos en la clase número 7. It means that we have 13 classes left. Tenemos 13 clases, pues, por completar. Ok, Jocelyn, thanks. Las personas que van de camino, normalmente yo tomo apuntes de quienes, pues, tienen dificultades con el tráfico, ¿verdad? Así que, déjenme ver, Jocelyn. Así, cuando llegan a sus casas, me pueden comentar que ya están en casa y ya pueden, pues, participar en clase. Okay. So the topic, today's topic is yes, no questions and short answers. Las preguntas sí o no y respuestas cortas. Ahora, la vez pasada, the last class, I talked about questions. Les hablé sobre algunas preguntas que son cortas, son cerradas y son abiertas. Por ejemplo, the closed questions are the ones which have yes, no as answer. Las que tienen por respuesta yes or no. Okay. ¿Quieres trabajar? Yes. ¿Quieres un aumento? Yes. ¿Te quieres casar conmigo? Yes. But we have open questions, pero también tenemos preguntas abiertas. Why do you want to earn more money? ¿Por qué quieres ganar más dinero? ¿Por qué quieres cambiar de horarios? ¿Por qué quieres renunciar? ¿Verdad? ¿O cuáles son las razones? So there are different answers for those questions, okay? Así que para comenzar, tenemos acá vocabulary, el vocabulario que siempre doy a inicio de cada clase. Y en este caso tenemos ways to say I don't know, formas para decir no lo sé. Normalmente utilizamos esta expresión, I don't know, que es la más común, okay? I don't know. O de hecho hay algunas personas que dicen I don't know. Okay, and that's correct. También se puede utilizar, pero aquí tenemos otras opciones para que ya no utilicemos solo el I don't know, sino que también tengamos, we have another alternatives for basic vocabulary, para que tengamos alternativas de vocabulario, pues, básico. Tenemos, I have no idea, I don't have a clue, I wish I knew, I'm not sure. Se dan cuenta que esta palabra está bien presente, sure. Ya la vamos viendo como en tres clases, o al menos que esas letras pueden ir con otras palabras y de igual manera se pronuncian sure. Who knows? Y la última, I don't remember anything. En este caso, cuando decimos I have no idea, no tengo idea. I don't have a clue. No tengo ni una pista. I wish I knew. Desearía saber. I'm not sure. No estoy seguro o no estoy segura.
Who knows, con S, esta S es importante. Who knows, ¿quién sabe? I don't remember anything. No recuerdo nada. Okay? So if you, let me see. If, mientras ustedes están tomando, pues, nota, I'm going to check the attendance list and you say hi or hello. Dicen hi, hello, y me dicen una de estas frases, okay? I have no idea, no idea, idea. I don't have a clue. I wish I knew. I'm not sure. Who knows? I don't remember anything. Comenzamos, bueno, Abigail viene de camino. Así que Adela Ivette Moreira, ¿está por acá? Bien, me parece que no. Dennis. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi, hi. I don't remember anything. Perfect. Federico, are you there? Okay. Flor? Oh. Ah, Federico. Hello, hello. Hello, okay. Hello. I have not idea. Idea, perfect. Thank you. Flor, are you there? ¿Estás por ahí, Flor? How knows? Who? Who knows? Who knows? Eso. Who knows? Exactly. Francisco? Good evening. Good evening. I'm not sure. Perfect. Aneris? Hello. Hello. I wish I knew. I wish I knew. Good. Helen? Present. Oh. I don't remember anything. Perfect. Good. Thank you. Ogla? No. Okay. Jimmy? Hello? Hello? I don't remember anything. Perfect. Ivania? Hi, teacher. Hello. I'm not sure. I'm not sure. Okay. Thank you. Carla? Present. Hello. Mm-hmm. Hay que decir una frase. Después de present or hi, dices una de esas frases. Aquí I wish I knew. I wish I knew. Good. Catherine? Hello. Who knows? Thank you. Lea? Hello. I don't have a clue. Thank you. David? Hello, I have no idea. Okay, thank you. Mario? Hi, everyone. I'm not sure. Thank you. Marvin? Present. I don't have a clue. Good. Miguel? Present. I have no idea. Thank you. William? Okay, Jocelyn que viene de camino. Okay, we continue now with, me parece que la anteayer teníamos what do you do at work y me faltaban algunos de ustedes, me parece, para participar. Si no me equivoco, Catherine. Si no me equivoco. Uh-huh. ¿Te recuerdas? Yes. Creo que me faltaba Catherine, Lea, David, Mario, Marvin, Miguel, William y Jocelyn. Uh-huh. Hello, I'm secretary. My questions are invoicing and pusher construction materials. Okay, interesting. Thank you. Okay, Lea, are you there? Facility used for the reconstruction of the social fabric. Mm-hmm. I prepare didactic primers. Okay, excellent. Thank you very much, Lea. What about now, David? What do you do at work? I send reports, I keep track orders, and I make inventory. Okay, interesting. Thank you very much. Marvin? Okay. And salesperson, furniture, area supervisor, loading furniture. Okay, very nice. Miguel? I drive every country. Okay, interesting. To drive around the country. Okay,
Thank you. Thank you, Miguel. And thank you for you to answer. So the last class we were talking about emails. And you remember that this is the vocabulary. So here we have arroba, at, punto, dot, guión, dash, guión bajo, underscore. Okay. So here we have some weird mails. Weird significa raro. Okay. Weird significa raro. So some of you are going to help me by reading some of this, okay? And we're going to start with Ivania. Okay, Ivania, select one of these weird mails and pronounce it. Okay, the only bus underscore. Yeah. 99. Yes. At email .com. Thank you. Solo que en este caso, the only, okay? The, como va a buscar, Perfect, thank you. Now let's listen to Lea and then Carl. Sexy lady. .com. Thank you. Okay, Carla, and then we go with Francisco. Superman versus Batman .2@gmail.com. Perfect. Okay, Francisco, and then we go with Dennis. Baby, come back, please. Yes. At hotmail.com. Thank you. Okay, Dennis, can you help me with this one? I am an Iron Man at gmail.com. Okay, that's it. Creo que ahora ya es más formal. Son más formales los mails. Pero hace un par de décadas creo que ustedes... Más de alguno de ustedes le va a dar pena un correo que crearon, ¿verdad? Que ya no lo usan más, obviamente, ¿verdad? Y eso igual pues, me pasó a mí. Ok, we start with this. Mention three abilities you have. It is different than the functions you do at work. Es diferente a las funciones que hacen en el trabajo. Because abilities or skills, cuando decimos abilities, también podemos decir skills, ¿ok? Mention three abilities or three skills you have. Okay, it is quite different from functions at work. Diferente a las funciones en el trabajo. Okay, so for this, we're going to start with Helen. And after Helen, we have Marvin. Okay, Helen, you can do it. Qué difícil. Come on, you can. Self knowledge. Ajá. Esta palabra. Self knowledge. Okay, self. Okay, cuando vean esto, se dice esto. Ish. Knowledge. Esto se pronuncia como esh, así, literalmente esh. Así que sería knowledge. Self-knowledge. Ajá, autoconocimiento. Knowledge significa conocimiento. Know es conocer. ¿Ok? Ok, that's one. What about the other? Estrés management. Oh, management. Good. Really? Easy with technical words. Ok, easy with technical words. Good, Helen, congratulations. Okay, this is management. Management, okay? Stress management. Yo sé que cuando ven eso dicen, qué raro, pero realmente no, es sencillo. Stress management. Thank you. Helen, okay, we go with Marvin and then Dennis. Okay, my skill is parsing. And teamwork. Partnership.
Yeah. Teamwork. Teamwork and communication. And salesperson and furniture. Okay. Good. So you are good at sales. Eres bueno en ventas. With all processes, and you can work with teams. Puedes trabajar en equipo. Okay, that's good. Not everybody can. No todos pueden. There are some people which are like complicated. Okay, thank you, Marvin. Dennis, and we're going to listen to Miguel. Okay, Dennis, you go. Creo que te escuchas cortado. No, ¿verdad? No estás. Ajá, hay, creo que hay problemas con el internet, Dennis. I like to play guitar and sing. Okay, play guitar and sing. Perfect. Swim. Ah, swim. Nadar. Okay, perfect. That's nice. Do you know there are some people who can't swim? Hay gente que no puede nadar. Yes. And that can save your life. Y eso puede salvarte la vida. Okay. So thank you, Marvin. Dennis, we go now with Miguel and we're going to finish with Catherine. Okay, Miguel, you go. My skills is play music. Okay. Líder, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice líder? Eso se dice leadership. Leadership, ok. Ok. Se me ocurre otro. Ok, nice. Ok, thank you. Thank you, leadership. And go now with Catherine. Creative thinking. Empathic, perceptive. Perceptive. Good. Very nice. It's good that sometimes people don't understand indirect words. A veces la gente no entiende indirectas, por ejemplo, or something like that. So you have to be perceptive. Even when you're in a meeting, a veces están en reuniones, y hay información, there is some information that you have to keep in silence. So there are some signs, hay señales que te hacen y tú debes de ser pues perceptivo, okay? Thank you very much, my friends. Now I'm going to show you a picture, okay, about the verbs. Luego me van a decir qué verbos ven ustedes acá. Le voy a dar que 5 o 6 segundos, ¿ok? You can do it. Two words that you saw. Dos palabras que ustedes vieron. Comenzamos con Francisco. We start with Francisco and then we go with Mario. Okay, Francisco. Okay. Face. Fair. Thank you. Mario and Anelis. No Mario. Okay, Anelis and Miguel. Talk, take. Take, okay. Thank you. Okay, Miguel and then Helen. Agree and afford. Okay, thank you. Helen and Leah. Destroyed. Mm-hmm. And make. Perfect. Leah and Dennis. Yes, date. Okay. Dennis, and then we have Elizabeth. Past teacher. I'm sorry? Okay, and Elizabeth, are you there?
¿Estás por ahí, Elizabeth? Ok, creo que ella ya se va a conectar, pero parece que estaba llegando. Ivania. And then Marvin. Live. Thank you. Ok, Marvin. Discover and light. Ok, thank you very much. And aparte de esto, son verbos de acción, pero también tenemos parte de las rutinas, que también son verbos. So here we have get up, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work, have lunch, and blah, blah. Todos estos que nosotros ya los habíamos visto, ¿ok? So with this, tenemos una conversación que ustedes practicaron, pero que pues nadie dijo, ¿verdad? Que es conversation about routines, ¿ok? Son conversaciones acerca de rutinas y la conversación es la siguiente. Okay, so I'm going to select two participants to pronounce it. Okay, in this case, okay, vamos a ver si hay volunteers. Es donde dice, hi, hello, how are you doing, ¿verdad? Esto, y aquí principalmente se dice las rutinas, okay? Pueden decir dos o tres rutinas. La pronunciación de las palabras en color amarillo son doing, busy week, definitely, definitely, usually, and what about you? Honestly, all right, now, touch, touch, okay? Yo ya tengo las dos personas, pero a ver si me salen los volunteers. Okay, si no hay volunteers, elijo a Catherine. And I choose Ivania. You can do it, okay? Catherine, you can be letter A and Ivania letter B, okay? Okay, teacher. Action. Hi, Ivania. Hello, Catherine. How are you doing? I'm fine. And you? Creo que Catherine tiene problemas con el internet. Ok, Catherine. Catherine, creo que tienes problemas con el internet. Ok. Ok, hola, hola. Ok, ahora sí. I'm fine, and you, Catherine? Yes. Ok, I'm good. It is a busy week, right? Definitely. Al inicio del acento, definitely. Okay. Definitely. Okay, Ivania. Tell me what you usually do during the week. Let me see. I cooking breakfast and lunch. I go to work. And what about you? Honestly, I get up early. I take a shower. I go to bed early. And that is. All right. I notice. I don't have your email. Well, it is Ivania 2405. At email.com. What's your email? It's Katita L. 03@gmail.com. Okay, now we can be in touch. You can be on that. Repito. Thank you, Catherine and Ivana. You did
Good job. Hicieron un buen trabajo. Doing. Busy week. Definitely. Definitely. Usually. And what about you? Honestly. All right. Now. Touch. Touch. Ok, voy a seleccionar algunos de ustedes para que me pronuncien las palabras de color amarillo. Ok. Francisco, select one and then we go with Dennis. Ok, Francisco, please. Ok. ¿Serían todas o...? Una. 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 Busy quick. Thank you. Dennis and then Marvin. Doing. Marvin, Lea. Usually. Thank you. Lea, Carla. All right. Good. Carla, Flor. Definitely. Nice. Flor, Federico. Honestly. Good. Federico, Mario. And what about you? Good. Mario. And what about you? Thank you. Elizabeth. Okay. Usually. Thank you very much. Okay, very nice. Continuamos ahora. Entonces, con esta conversation que ya la tenemos, voy a elegir a dos personas más. A ver, vamos a elegir a Carla. Carlita, tú puedes. Yo no estuve en la clase anterior. Problema, sigue tu corazón, Carlita. Tú puedes, yo te voy a ayudar. Y quien le va a colaborar acá va a ser Marvin. Ok, Marvin. Carla, okay. Letter A, Marvin, letter B. Ok, si tienes dudas, en este caso, lo que vas a hacer, ¿verdad? Sencillo. Aquí el nombre de la persona, cómo estás, ¿verdad? Y las dos rutinas, puede ser go to work o have dinner, ¿ok? Y aquí los correos electrónicos, ¿ok? Action. Hello, Marvin. Hi, Marvin. Hello, Carla. How are you doing? I am handsome. And you? I'm fine. He is busy with the right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see. I have a breakfast. And what about you? Actually, English, I play video game, I practice the sport. And what about you? Aquí sería, and that's it. Okay, okay. And the stick. Thank you. Okay. Carla. All right. I noticed. I don't have your email. Well. Well, it is Martinez Marvin, nayhaldra@hotmail.com. Sigue, Marvin. And what's your email? It's Carla Guevara 25 at gmail.com. Okay, no, we can bet and touch. You can bet on that. Thank you very much. Okay, very nice job. Muy buen trabajo. Okay, ahora volviendo a los verbos que les mencioné anteriormente, aquí hay casi que más de 200 verbos. Puedo asegurarles que todos estos verbos, bueno, ustedes ya conocen. De esos 200, al menos conocen 30, al menos, mínimo. Y les voy a poner un ejemplo claro. Hay algunas palabras que se llaman así, miren. Los cognates son palabras que se parecen en inglés y en español por la raíz de la palabra. Por ejemplo, car en inglés es como carro, ¿ok? Car. Park. Es como parque, right? Todos esos se llaman cognates. Entonces son palabras que se nos hacen lógicas porque tienen la misma raíz
digamos, en la escritura. Ahora, lo que yo sugiero es que ustedes deben de aprenderse principalmente esas palabras. Por ejemplo, admit. Lea, ¿qué crees que significa admit? Admitir. That's it. Thank you. Yes, admitir. Vamos, por ejemplo, tenemos otro. Check. ¿Alguna idea? Ya hemos utilizado eso en el aeropuerto. ¿Qué es check? Chequear. Revisar. Yes. Revisar, chequear, ok. Tenemos otro fácil, como el cereal. Completar. Completar. Bien. Necesito que vean ustedes cuáles se parecen un poco al español. Ya les voy a preguntar. Vean uno o dos. Ahí hay bastantes. Vamos a ver. Comenzamos con Iván y de ahí Francisco. Vamos, Iván. Tell me one. Hay bastantes. En esta misma línea puede haber. En esta misma línea hay varios. Control. Yes, control. Yes, control. ¿Ya ves? Y esa es la misma escritura, solo diferente pronunciación. Control, decimos nosotros. En inglés, control. Ok, control. Thank you. Ok, Francisco, and then William. Visit. 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 Ah, visit, yes. Visit, lo tenemos. Yes, thank you. Okay, we go now with, vamos a ver, Helen y después Elizabeth. Invite. Okay. Invite. Thank you. Okay, Elizabeth. Describe. Okay. Ok, hasta ahí, porque si no, aquí nos vamos a tardar un montón. Solo contémonos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7, 7 verbs que son súper fáciles, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos identity, imagine, como la canción de John Lennon. Tenemos continue, exacto. Tenemos study, se parece. Correcto. Yes. Ok. Se dan cuenta. Y hay otros que ustedes ya se conocen. Por ejemplo, este, ustedes ya saben que es love, ¿verdad? Ya saben que es love, ya saben que es like. Por eso que les digo que mínimo se saben 30, pero me atrevería a decir que se saben quizás 75. Porque hay muchos verbos que son cognates, que se parecen en inglés y en español, ¿verdad? Limit, ¿verdad? Point. No, point es diferente. Pero ya conocen. I'm sorry? Order. Order. That's another. Order. Yes. Okay. ¿Se dan cuenta? Hay bastantes. Entonces, es importante. Esta imagen se la voy a mandar. ¿Ok? Ya se la voy a mandar. Pero lo que necesito es que ustedes se enfoquen en lo fácil del inglés. No vean lo difícil. Porque si ven lo difícil, se van a frustrar. Y yo necesito que ustedes se motiven y no se frustren. ¿Ok? So, cuando yo estudiaba hace mucho, mucho tiempo en bachillerato, la teacher nos daba 4 páginas tamaño oficio con las con verbos revés y derecho. Eran, ¿qué? 800 verbos. Y ella quería que nos los aprendiéramos por semana. Cada semana nos teníamos que aprender 20 y 20 y así íbamos o más. Pero esa no es la manera de aprenderse los verbos. La manera de aprenderse los verbos es asociar. Cuando ustedes asocian, por eso les digo que si ustedes tienen like, ustedes ya saben que es un like en Facebook, ¿verdad? Entonces, cuando ven los en vivo, los live, ¿verdad? Los que son en vivo, si ustedes tienen, por ejemplo, la aplicación Meet, ¿verdad? Para reuniones, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que ustedes ya están asociando y están adquiriendo todas esas palabras. Okay. So, that's it. Bien, vamos a comenzar ya con los verbos de acción. Ya pasamos al verbo to be, que era lo más fácil. Y aquí es donde la mayoría tiene algunas ciertas dificultades, pero yo sé que ustedes no lo van a tener. Bien, entonces, ya teníamos claro que eso, ¿verdad? I keep track. Vamos a preguntarle a Miguel. ¿Te recuerdas qué significa keep track? Miguel, keep track.
se lo tiene clase anterior. Bien. No, no remember. No, no remember. Ok, no problem. Flor, ¿alguna idea que es keep track? Ok. No, teacher. No problem. Significa dar seguimiento o monitorear. Ok. Entonces, es un verbo compuesto. No es que se lo tengan que aprender así, sino que es un ejemplo. Pero tienen ese know, que es conocer, advertise, que darle propaganda, help, ayudar. Ahora, tenemos el don't para las negativas. I don't know, I don't help, I don't like, ¿verdad? I don't like, a mí no me gusta. Okay. Bien. Pero con esto tenemos las famosas terceras personas. ¿Alguien sabe qué son las terceras personas? No idea. Ok. Las terceras personas, ya les muestro cuáles son. Y no son las personas que arruinan un matrimonio. No. I'm talking about subjects. Entonces tenemos aquí es, esa es la primera persona del singular. Esta es la segunda persona. Y estas son las terceras personas. ¿Ok? Primera persona singular, I, yo. Segunda persona, second, you. Y las terceras personas se dividen en tres. He, she, it. He, she, it. Ahora, ¿y las otras teachers? Ah, bueno, esta es la primera persona del plural. Esta es la segunda persona del plural. Y esta es la tercera persona del plural. Pero esas no tenemos ningún problema, sino que nos vamos a enfocar en las terceras personas. ¿Por qué? Porque las terceras personas tienen una modificación. ¿Cuál es la modificación? Que le agregamos S a los verbos. En afirmativo, en presente. Obviamente no solamente le podemos agregar S. Entonces, es he lives, she lives, it lives. Hey teacher, pero si le agregamos S, quiere decir que estamos hablando de bastantes personas. No. En español, cuando decimos carro, carros, ¿verdad? Decimos gato, gatos. Esa es la lógica de cantidades, pero esto se refiere a la conjugación. Vaya. Teacher, ¿qué pasa? Mire, teacher, yo no le quiero poner la S. Entonces, se la quitamos. Vaya, está bien, quitársela. Si ustedes le quitan la S a los verbos que conjugan con tercera persona, se van a escuchar como Tarzán. O sea, Tarzán no conjugaba. Tarzán decía, yo ser Tarzán, ¿verdad? Yo gustar carne. Entonces, cuando utilizamos los verbos así, no estamos conjugando. So, why it is important to add S? ¿Por qué es importante agregar S? Porque así le damos sentido a la oración. Teacher, ¿puedo omitir o no le pongo la S? No te preocupes, no la hagas, pero te vas a escuchar como cavernícola. Entonces, su inglés va a ser muy, no va a estar bien conjugado. Ok, la gente te puede entender. Pero es como que venga Francisco y yo querer café, ¿verdad? No es como yo quiero café, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿right? So, volviendo al tema, se le agrega S a las terceras personas, que es he, she, it. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Lea, ¿cuáles son las terceras personas? Tú puedes leer. Son tres. He, she, it. Thank you. Miguel, también iba a comentar eso. ¿O ibas a hacer otro comentario? ¿En qué momento utilizamos el ES? A eso voy. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Ok? Y esto, miren, si ustedes aprenden esto, lo que les digo que lo vamos a ver en dos clases. No es que lo vamos a ver solo ahora. Lo vamos a ver mañana y pasado. Lo voy a dar una. Vamos a repasarlo otra vez. Si ustedes aprenden eso, se están. ¿Están qué? Les dije que el nivel básico tiene 6 módulos. Entonces estarían a, digamos, como que casi el 50% de todo es en presente. Obviamente se utiliza también futuro y pasado. Me atrevería a decir que el 40%. Así que si lo aprendemos, ya la hicimos, ¿verdad? Bien, tenemos, ¿saben qué? Ahorita les voy a enviar mejor esta imagen. Te voy a enviar las dos imágenes para que ustedes las tengan y ustedes me sigan, ¿verdad? Déjenme ver acá. Tengo
la otra imagen que es súper, pero súper importante. Y créanme que acá yo siempre me tomo el tiempo de, pues, explicarles esto, right? Y me tomo el tiempo por el hecho de que esto es súper importante y sé que algunos lo confunden. Muy bien, si pueden revisar en su WhatsApp. Ya está cargando. Les voy a enviar las dos imágenes súper importantes. Lea, dime. ¿Sí? Yo tenía una duda con la cuestión de los tiempos verbales y los verbos. Eso también lo voy a explicar. Yo en el básico, en ese que estamos viendo, solo voy a hablar sobre el presente. ¿Verdad? Sobre el presente. Hay diferentes tipos. Vaya, ustedes solo piensen en eso. Hay tres tipos de oraciones. Afirmativas, negativas y preguntas. Eso, inicialmente. Ahora, hay presente, futuro, pasado, y eso lo van a ir viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, lo van a ver en los otros módulos. Usualmente, yo he llegado casi, pues, he tenido varios módulos y hemos explicado todo eso, ¿verdad? Entonces, se ve más adelante. Lo podría explicar desde ya, pero la dificultad es que a veces no quiero confundirlos, aunque algunos de ustedes ya están avanzados, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que voy a confundir a todos. Gracias porque me mandaron también lo de las... Annelise, gracias, Annelise. Bien. Allí en la otra imagen que les acabo de enviar ahorita, allí está la clave del éxito para que ustedes triunfen en el amor. Ok. Se los muestro ahorita. Me estaban preguntando, hay diferentes tipos de casos. Ok. Ahora, vamos a enfocarnos simplemente, no vean los negativos, nos vamos a enfocar aquí ahorita, ¿ok? Ahora, aquí tenemos las terceras personas, le agregamos S. Obviamente, para las negativas vamos a utilizar doesn't, ¿ve? Y para las preguntas vamos a utilizar does, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos en eso. Entonces, ya vimos que las para decir negativas decimos, por ejemplo, I don't like. Vaya, si les digo, I don't like pets, no me gustan las mascotas, ¿ok? You don't like pets, a ti no te gustan las mascotas, pero si utilizamos the he, digamos, que pongamos un ejemplo, Helen tiene un novio y Helen tiene una mascota, y, pero a su novio no le gusta, entonces diríamos, he doesn't like pets, ¿ok? O my boyfriend doesn't like pets. Entonces estamos diciendo que a él no le gustan las mascotas. En sí, voy a explicar ahorita cuáles son las claves para agregarle la S a estos verbos. ¿Okay? Sé que es un poquito extenso, pero es necesario. Bien. Tenemos acá la tercera persona del singular. ¿Okay? Esto lo voy a volver a explicar mañana, porque sé que esto realmente es un poquito, pues, confuso a veces. Bien. Tenemos dos casos. El primero es este. Le agregamos, ¿verdad? S, ¿verdad? A la mayoría de ¿qué? De verbos. Pero también tenemos excepciones. Por ejemplo, las que terminan con S. Las que terminan con H, con X y O. Le vamos a agregar ES. ¿Sí? ¿Verdad? Eso está en la imagen que les acabo de enviar en WhatsApp, que es esta misma. Entonces, repito, a la mayoría de verbos le vamos a agregar S. Es el primer caso. ¿Ven? Aquí está. No hay problema. Pero el segundo caso es, si el verbo termina en S, termina en H, X o en O, por ejemplo, watch es mirar. En español le decimos watcha esto, ¿verdad? Pero es watch. Entonces, yo digo, I watch TV. Vamos a ver, Francisco, yo digo I watch TV, pero quiero decir ella mira televisión. Digo, she. Francisco. Aquí te lo estoy señalando. Okay. ¿Ella? Aquí. Watch it. Aquí es, así es. She watches, ¿ok? Segundo caso. Tercer caso. El tercer caso es cuando termina en Y, ¿verdad? Entonces, cuando termina en Y, lo que tenemos que hacer
es que le agregamos, en lugar de Y, le agregamos IES. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces termina en Y. Le vamos a agregar IES. ¿Verdad? Así es, cries. ¿Verdad? He cries, él llora. Y el otro caso, que es una excepción, es cuando lleva una Y, pero antes va una vocal. Por ejemplo, play. Pero de esos hay pocos verbos. Hay quizás como unos 6 verbos, 5. La mayoría no son tanto así. Por ejemplo, play no se le cambia a IS, solo se le agrega S, porque va una vocal anterior. Repito. A las terceras personas, Carla, ¿cuáles son las terceras personas? Los mencioné. Son tres palabras. He, she, it. Excelente. Thank you. Ahora, a esas personas les vamos, cuando utilicemos un verbo, le vamos a agregar S. Le vamos a agregar ES o IES. Le vamos a agregar S en la mayoría de verbos que terminen cualquier consonante. Le vamos a agregar ES cuando terminen en S, en H, en X o en O. Y le vamos a cambiar a IES cuando termine en Y, a excepción de que antes de la Y vaya una vocal. Questions. Preguntas. Sé que hay dudas. No doubts, no hay dudas. Entonces le voy a preguntar. ¿Existen los aliens? Ok. Les voy a mostrar ahorita la imagen de los verbos nuevamente. Quiero que tengan en cuenta esto. Ok, tengan en cuenta este cuadro que lo tienen en WhatsApp ahorita. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Ok. El ejercicio es el siguiente. Elijan un verbo y lo vamos a cambiar con tercera persona. O sea, le van a agregar S, le van a agregar ES o le pueden agregar IES. Cualquiera de las tres opciones. Sí, Helen, dime. El verbo say sería uno de las excepciones porque tiene la vocal antes de la Y. Eso es totalmente correcto, Helen. Son de las que te digo que son pocas, ¿verdad? Say, pay, play. Okay. Good. Gracias. Muy bien. You're welcome. It's a pleasure. Bien, comenzamos ahora con Aneris y después vamos con William. A ver, Aneris, dime un verbo. Solo hay, antes que nada, hay una excepción. Una excepción que es rotunda. No me toquen el verbo have. Solo ese le voy a decir. El resto úsenlo como ustedes quieran. Pero no me toquen el verbo have. Okay. Bien, Aneris. Después de Aneris, vamos con, permítame, con William. Ok, Aneris. Finishes. Ok, finishes. Ok, thank you. Finishes. William, excellent. William, Federico. Quiero que me lo digan de un solo con la tercera persona. Does. Ah, does. Muy bien. Se escribe does, pero se pronuncia does. Thank you. Very nice. Okay, now let's go with Federico. And after Federico, Jimmy. Clears. Perfect. Jimmy and Mario. Remembers. Perfect. Mario and David. Likes. Good. David and Catherine. Okay. Catherine and Ivania. Catherine. Supplies. Good. Ivania and Marvin. Drive. Good. Excellent. Okay. Thank you. Ajá, Marvin, tell me. My case. Repítelo, por favor, no te escuché bien. I'm sorry. My case. Ah, okay. Helen and Lea. Las. Esa cuesta porque es con T. Al final, T. Yes. Thank you. Lea, Carla. Pushes. Ajá. Good. Carla, Dennis. Does, pero esa me la dijeron, Carlita. Estás copiando. Ok, te voy a dar tiempo. Dennis Francisco. Ah, ya la tienes lista.
Okay, Dennis, please. Studies. Good one. Francisco, and after Francisco, Miguel. Touches. Ah, touches. Good. Okay, Miguel. No sé si ya me lo dijiste, Miguel. No. Pero, okay, Miguel. And then Elizabeth. Okay. Opens. Thank you. Elizabeth, creo que no has pasado. And then Carla. Ok, Carla. Salisa, Carlita. Runes. Ah, ok, runs. Mm-hmm. Good. No es runes, es runs. Ok, sin S. Ok, Carla, esa es la que me dijiste tú. Runs. Ok, thank you. Bien, entonces, esto es el tema inicial, ¿verdad? Vamos a continuar. Recuerden que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? No se trata... Micrófono siempre silenciado, Elizabeth. Please, please, please. Bien, entonces, le voy a mostrar ahorita una conversation durante, ¿qué? Durante un par de segundos para que ustedes se recuerden de algunas palabras. Ok, you tell me. 5 segundos. Ok, thank you. Elizabeth, necesito que pongas en silencio tu, ¿cómo se llama? Tu micrófono, porque a mí no me responde Zoom, ¿verdad? Yes, Jocelyn. Jocelyn, tell me. Teacher, I am here. Ya, lista para la acción. Yes. Ok, thank you. Very nice. Bien, vamos ahora con Lea y Dennis. Díganme, ¿qué palabras vieron? Díganme una o dos. Depends on you. Hi. Ok. Makes. Thank you. And Helen, Carla. Bookkeepers. Nice, bookkeepers. Carla, Marvin. Schedule, no sé cómo se diga. Schedule. Esa es otra palabra que cuesta un poquito. Thank you. Okay, nice. Excellent. We have Francisco and Ivania. No, Francisco. Okay. Ivania and Federico. Pick. Mm-hmm. Nice. Federico and Mario. Wednesday. Wednesday, okay. Wednesday, perdón. Thank you, very nice. Mario and William. No Mario, okay, William, are you there? Oh, okay. Necesito que si están trabajando, creo que es tercera vez que digo esto, si están trabajando, si van viajando, o si están un poco indispuestos, es bueno que me notifiquen, ¿verdad? Porque así yo puedo, pues, entender cuando no ponen la cámara, ¿verdad? No hay problema. La cuestión es que hay monitoreo de inglés corporativo y yo también pongo comentarios si hay personas que no ponen la cámara. No hay problema, pero yo pongo esos comentarios porque después ven los videos y monitorean. Hay momentos en que uno se levanta para traer agua, para el baño. Entiendo completamente, ¿verdad? Pero sí es importante eso y también pues para que la clase no sea... ¿Se dan cuenta que a veces yo les pregunto y no contestan? La clase se vuelve como que se va deteniendo y todos comienzan a bostezar y la clase se vuelve más lenta, ¿verdad? Entonces eso ayuda a que la clase sea más fluida. Bien. Tenemos... We have two conversations. Sí, William. Es que fíjese que estaba cambiándome de celular porque el mío se me quedó sin carga y vaya, eso William. Estaba haciendo... No hay problema, William. Gracias. Gracias por mencionarlo. No, yo sé, y yo mire, sé. Fíjese que como me tengo que salir, ¿verdad? De la cuenta para que no haya otro usuario más, ¿verdad? Para no estar conectado en los dos. Sí. Ok, gracias, William. Sí, sé que hay ciertas dificultades. Yo las entiendo, ¿verdad? Créanme que yo trato de ser comprensivo, ¿verdad? Y cuando alguien conduzca o alguien me puede decir lo siguiente, porque esto pasa, miren. Hay algunos de ustedes que sé que les toca bien pesado y salen tarde, hay tráfico, hay inundaciones, entonces cuando sea así,
o si ustedes salen un poco tarde, díganme por WhatsApp una vez. Teacher, fíjese que a veces salgo tarde. Entonces, yo espero hasta que lleguen a casa y no hay problema, ¿verdad? Cuando lleguen a casa, ya me pueden participar porque también siento que es un poco peligroso que ustedes vayan manejando y contesten o en el colectivo, que vayan hablando por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Entonces, no los puedo obligar tampoco, ¿verdad?, a esas situaciones, sino que trato de ser comprensivo. Pero agradezco que me informen. Ok, my friends, thank you. Janet y Cindy tenemos. Vamos a ver. Tenemos algunos verbos en terceras personas, ¿verdad? Dennis, ¿podrías mencionarme dos verbos que utilizamos en tercera persona acá, please? Y luego, Lea. Right. Yes. And number two? Makes. Makes. Okay, thank you. Very nice. Tenemos sense. Y tenemos este otro. Es que aquí a veces salen palabras extrañas. Arranges. Arranges. Así, arranges. Así se pronuncia, arranges. Es esta, ¿verdad? Se los dejo así, ¿verdad? Arranges. No es porque así se escriba, sino que a veces nuestro cerebro no capta esos sonidos porque en español no los utilizamos. Es por eso que nos cuesta. Esa es una barrera. Una barrera. Bien, tenemos otra palabra acá. ¿Qué? Me habían dicho ¿qué otra? ¿Qué significa arrangers? Arrangers es arreglar, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, convocar, arreglar, coordinar, ¿verdad? Arrange, ¿verdad? Es arreglar, por ejemplo, arreglar o coordinar reuniones. Esta calls. Otra. Perdón, I'm sorry. Calls. False. Sí. ¿Dónde está eso? Phone calls. Ah, phone calls. Yes. ¿Quién lo dice? ¿Janet o Cindy? Ah, phone calls. Mm-hmm. She makes many phone calls. Hace muchas llamadas. Ok. Phone calls. Esta otra palabra también que puede que nos dificulte. Schedule. Schedule, schedule, ¿verdad? Entonces, dos palabras que necesitamos aprendernos hoy y que son raras. Schedule arranges, schedule arranges. Eso de escribirlos así no es que en la manera correcta ni fonéticamente, pero como es inglés básico y para no llenarlo de mucha, mucha información, prefiero que, ¿verdad? Así que si quieren anotarlas, porque ya las voy a borrar, ¿verdad? Solo es para que ustedes tengan una idea. Schedule arranges. Schedule arranges, ¿ok? Schedule significa horario o agenda. Muchos prefieren decir agenda. Muchos prefieren decir agenda porque es más fácil en lugar de schedule. Pero la schedule se trata más que todo de días, de horas, ¿verdad? Y agenda también, pero también se aplica para alguna agenda de un determinado evento. Ok, so we continue with this. I guess those are like the most difficult schedule, phone calls, makes, writes, sense, arranges. Y por aquí me dijeron Wednesday, si no me equivoco. Esa es otra palabra que quería apoyarles. Esta, mira. Así se pronuncia. Como Wednesday. Miren. Wednesday. Se lo voy a escribir mejor. Digamos, así se escribe. Perdón, así se pronuncia. ¿Verdad? Porque yo sé que confunde Wednesday, pero no. Tiene, se le llaman silent letters, las letras que, o vocales que, principalmente que no se pronuncian. Algo consonante también. Wednesday, Wednesday. Ok. Let's try it. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy, ¿verdad? Busy, ocupado. Really? Who's Katie or Kathy? The new secretary, her schedule is very tight. Tight es apretado. On Monday, comma, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production.
And what does she do the other days? The other days. On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, entonces, como les digo, ¿verdad? Lo importante son las comas. Por ejemplo, acá. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Okay. Bien, tal vez me apoyan con la captura de pantalla. Y nos vamos a una pequeña práctica. Es la misma del PDF, ¿verdad, teacher? Yes. Sí, normalmente les digo que envíen la captura porque creo que no todos siguen el PDF o no sé si lo tienen a la mano. Si lo tienen a la mano, perfecto. Ok. Well, vamos entonces. Voy a ordenarlos ahorita en parejas, ¿verdad? Sé que algunos están un poquito indispuestos, entonces por eso es que lo hago personalizado. Necesito que le den una leída a ustedes, please. Mientras los, ¿cómo se llama? Orden. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento. Hola, Helen. Hola. ¿Te sientes un poquito mejor o estás un poquito irritada? Sí, agripada. Vaya, me siento algo incómoda. Por eso apago a cada ratito. No hay problema, no hay problema. Si quieres, descansa un momento, ¿ok? Ya vamos a seguir. Bueno. No hay problema. Gracias. Welcome.
Okay, so here we have some volunteers. Maybe Dennis can help me. ¿Me podrías ayudar, Dennis and William, if possible? ¿Podrían ayudarme? Sí, ¿me podrías ayudar, William? ¿Estás bien? Sí, con internet. Okay, Dennis, could you be Janet, please? And William, Cindy. ¿Verdad? Obviamente no va, quiero ver. Solo que en lugar de good morning, Cindy, dile good morning, William. Okay. Dennis, yes. Good morning, William. Who are you? How are you? Fine. I had many things to do this week, but Katie is very busy. Busy. Mm-hmm. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she's make many phone calls. Later, she's write reports about production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is so busy and weekend. Well, thank you very much. Very nice. Lo hicieron bastante bien. Solo recuerden aquí, the other days. The other days. De ahí estuvo bastante bien. De aquí, makes, writes. Yo sé que es un complicado la S al final porque nosotros, los salvadoreños normalmente no pronunciamos la S al final de las palabras. But thank you. Lo hicieron muy bien. Yes, William. Schedule, ¿qué significa? Schedule significa horario, agenda. ¿Dónde está schedule? Aquí y está. Otra palabra que tengo duda, tight. Tight, tight es apretado, algo que está tan bien. Apretado, ok. Por ejemplo, su agenda usted, pero se me había olvidado. No hay problema, no hay problema. ¿Verdad? Thank you, teacher. You're welcome, my friend. Estas son palabras bastante importantes que las van a seguir viendo, ¿verdad? Lo siento porque algunas son mero complicadas, pero las van a seguir viendo. Ok, let's listen the nice, la voz de locutora de Jocelyn, please. And then we have Ivania. Las dos locutoras quiero que me ayuden, ¿ok? Solo que en lugar de bien, ¿quién va a ser Janet y quién va a ser Cindy? Ok, yo, Janet. Ah, pues vas a ser Cindy de castigo. No, mentira. Ay, no, Cindy, mentira, no, mentira, no, Cari. Pobrecita. Ok, Janet es Carla. Entonces le dice, good morning, Jocelyn, ¿verdad? Tú puedes, Jocelyn. Ok, cambio los nombres. Good morning, Jocelyn, how are you? Fine, I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. Tight. On Monday, tight. Perdón, no me veía bien. No problem. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Mm-hmm. And what does she do? What does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meeting. She's so busy on weekends. Buena pronunciación. Thank you. Wednesday. Okay. Tight, ¿verdad? Tight. Lo hicieron muy bien. Very nice. Congratulations a las dos parejas que pues lo hicieron. Vamos a seguir viendo siempre ciertas palabras, ¿verdad? So, mention three abilities you have. Vamos a escuchar las habilidades superhumanas que tienen todos ustedes. And for this... Bien, William me pregunta qué es busy. Busy significa ocupado. Son de esas palabras extrañas que ¿por qué, teacher, se dice busy y no busy? Porque la U y la I no tienen nada que ver. Well, así es parte de la idiosincrasia del inglés, ¿ok? Busy, ocupado, ocupada. ¿Ok? Busy. Ok. Mention three abilities. Para las habilidades, quiero escuchar a... Elizabeth, are you ready?
Okay. Federico, are you ready with your three abilities? Hello. Okay, Elizabeth and then Federico, y después Flor. Hello. I am friendly. Friendly. I can't teamwork. Ah, I can work in teamwork. And I have patience. Patience. Okay, good. Thank you. Okay. Okay, I have patience. Patience, ¿verdad? Significa paciencia, como una canción de Guns N' Roses, que es acústica, que comienza silbando Axl Rose. Patience. Luego tenemos patient, significa paciente. Fíjense cómo es el significado en inglés y en español. Significa dos cosas. Ser paciente, de calmado, ¿verdad? Relajado. Y ser paciente de hospital. Igual que en español. Paciente. Ah, ya que yo soy paciente. Ajá, paciente de hospital. No, soy paciente con las personas problemáticas. O está en el hospital. Ah, es usted el paciente, que no sé qué, el que se porta mal, el que grita. Okay. So, here we have, como les digo, pues el inglés es también algo complicado, pero el español aún más. Ok, Federico, and then Flor, please. Hello, my skill is responsible. Responsible. I have patience. Ah, you have patience, okay. I'm kind. Kind, amable, kind. Very nice. Yeah. Congratulations. And loyal. And loyal, es leal y fiel el hombre. Excelente, Federico, nos representas. Thank you. Flor, and after Flor, we go with Francisco. Hi. Hi. I can cook, paint, and dance. Okay, you can dance. ¿Puedes bailar? Yes. And antes de eso, ¿qué me dijiste? Paint. Pintar. Ah, paint. You can paint. Okay, good. Very nice. Okay, thank you. Okay, Francisco, and then Aneris. Cooking. Ah, really? Nice. Really. Learning capacity. Okay. Interesting. Teamwork. And teamwork. Very nice. Teamwork. Service. Your service. Okay. Nice. Play guitar. Ah, you can play guitar. Very nice, Francisco. Congratulations. Ah, tocar guitarra no es fácil. Yo lo sé. Thank you. And Aneris, please. Teamwork, problem solving, and empathy. Okay, empathic. Empathic. Eres empática, right? Or I have empathy. Mm-hmm. Very nice. Congratulations. We need a lot of empathic people, especially when you deal with customers, cuando tratas con clientes. Okay, we need empathic people. And to finish, we have Carla. Okay, Carlita. Tell me your three abilities or skills. I can play soccer. Good one. I can public speaking. Ah, nice. And I can teach very young children. Wow, that's difficult. I know. It's difficult. Estuve trabajando con kinder durante 3 años y creo que por eso me salieron canas. Pero bien, es genial, bonito. Es genial. Son muy afectivos, muy emocionales y tienen una memoria bárbara. Eso sí. Yes. Really. Pero necesitan energía, yo ya no tengo energía. Okay, let's go with the listening. Vamos a listening. And here we have the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, ¿verdad? No, Wednesday, Wednesday, Thursday, como Thor de los Avengers, Thursday, no confundan Thursday con Tuesday, please, diferentes, Tuesday, Thursday, como Thor, Friday, Saturday, Sunday, pueden decir Saturday o Saturday, recuerden que la T suena como R, ¿verdad? Muchas palabras, ¿ok?
So that's it. I need you to, if you want to write these words, okay. But if not, maybe you leave the space. Solo dejen el espacio. We're going to listen to three people and they are going to say what activities they do each day. Okay? Depende de los días que ellos digan y depende de las actividades. Okay? Give me a couple of seconds. Okay, let's go with number one. Two times. Dos veces lo voy a poner. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. One more time. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Let's listen number two. I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Number two again. I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. And number three. On Monday, I order the office. On Thursday, I keep record of the merchandise. And on Saturday, I spend time in the library. Number three again. On Monday, I order the office. On Thursday, I keep record of the merchandise. And on Saturday, I spend time in the library. Okay. Let's see. Which one do we have? ¿Cuáles ya tenemos listos? Ustedes me dicen. Volunteers, voluntarios. Ivania, no quieren que le gane nadie, ¿ves? Ok, sí, porque es la ventaja de pasar primero. Ok, Ivania de Miguel. Ok, Ivania, number one, two, or three. One, Diana. Tuesday, I make phone calls. Good. And Sunday, I go to the beach. Yes. And Thursday, I arrange meeting. Very nice. Arrange meetings. Yes. El verbo que a veces cuesta un poquito. Muy bien. Nice. Solo te faltó Saturday. Solo esa te faltó. But no problem, no problem. You did a good job. Hiciste un buen trabajo. Miguel, what about you? Saturdays era company. Okay, companies. Yes, help companies. Correcto. That's nice. Against financial loss. Thank you, Flor. Very good. Okay, Miguel, are you ready with number two and number three? Miguel, okay. And if not, do we have some other volunteers, otros voluntarios? Aunque me digan dos actividades o una actividad, no hay problema. No necesariamente tienen que tenerlo completo. Okay, Dennis. Number two. Okay, tenemos Dennis y después Flor. Flor, can you help me with number three? And Flor number two?
Two. Then number three, se puede. Y floor number two. Yeah. Okay, Dennis, go. Number three. Only this Sunday, go to the church. Okay. Thank you. Alejandra, seco. Ah, y la número tres no la tienes. No. Cualquiera de la tres. De la tres, yes. Si la tienes completa, la número tres. No. Ok. Flor, ¿tú tienes número tres? Yes, teacher. Ok. Wednesday record market. Ok. Y Wednesday, no, el día lunes era order office. Ok. Nice. Mm-hmm. Very nice. Thank you. Ok. ¿Tienes sábado? ¿No lo tienes sábado? Ok. No problem. Vamos con Dennis, number two. ¿Listo con el number two, Dennis? Thursday. Yep. Escuché record merchandising. Ok. Pero creo que has confundido ahí, Dennis, porque el anterior me dijiste go to the church. Ese sí es de Alejandra. Correcto. Number three is en Thursday record merchandise. Sí, pero no. Me había dicho que tenías el número dos. Ajá, el audio dos. Porque merchandise, eso es del número tres. Mm. Ok, no problem. I'm going to show you, le voy a mostrar. Ok. Este audio sí sé que está un poquito más complicadito por los verbos. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que decir my favorite music is, I working. O sea, ya cambia con los verbos. Bien, tenemos Tuesday de number one, Diana me parece. Make phone calls. On Thursday, she arranges meetings. Saturday, help companies against financial loss. And Sunday, go to the beach. Okay. Number two, Alejandra, on Monday, send emails. Wednesday, write report. Friday, supervise the storehouse. And on Sunday, go to the church. Monday, order the office, number three. Thursday, keep record of the merchandise. And Saturday, spend time in the library. Vamos a escucharlo una vez más, solo una vez, cada audio. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. On Monday, I order the office. On Thursday, I keep record of the merchandise. And on Saturday, I spend time in the library. Okay, thank you very much. Now we continue with mention three abilities you have. Solo nos quedan 30 minutos de clase. Así que vamos a avanzar con Ivania y luego Jimmy. Okay. Ivania, you tell me three abilities you have. And then Jimmy. Okay. Okay. No problem. Ok, te vamos a dar tiempo, Ivania. Jimmy, are you ready? Ok. Please. The three abilities, I am good to other things. Mm-hmm. Cooking desserts and dancing. Ok, dancing, very nice. Salió bailarín este Jimmy. Thank you very much. And here we have also Lea. And then Ivania.
Okay, Leah, are you ready? I can draw disentangle. I am dynamic. I design didactic layer. Oh, good. Very interesting. Thank you. Ivania, now ready? Yes, ready. And then we go with William. Okay, Ivania. Okay, my ability are I communicate easily with people, nice. But in the bad Spanish. Okay. And, positive anything. And last one, I hope it's not going to make loud speeches. Okay. I can fall asleep quickly. Okay, I can do it as well. I can get sleep in a moment, from one moment to other. No todos tienen esa habilidad. Créeme, créeme. Yes. Okay, thank you, Ivania. Very nice. We go with William. Are you ready, William? I can play poker. I play poker by skill, not for money. Oh, okay. I can ride motorcycle. No sé cómo se dice. Motorcycle, motorcycle. Motorcycle, okay. Interesting. Very nice, William. Good, good abilities. Okay, we're going to continue and then we, here we have this. Tenemos bien. Vamos con lo siguiente. Ya tenemos, ya sabemos lo de las terceras personas acá, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos lo de las terceras personas, que le agregamos ese a los verbos, ahora vamos a ver otro tema que es importante, que es el negativo, ¿ok? Vamos a utilizar doesn't, oigan bien, doesn't. En, para las demás utilizamos don't, ¿ok? ¿Se recuerdan que le puse la lista de unas canciones? Por ejemplo, don't speak, don't cry. Hay una de Queen que se llama Don't Stop Me Now. No me detengan ahora. Don't Stop Me Now. Buenísima. ¿Qué otras? No recuerdo. Pero habían otras canciones que les dije. Ahora, para las terceras personas utilizamos doesn't. Ahora, la característica es que, ¿se recuerdan esta S? En negativo no se la ponemos. ¿Qué quiere decir? Que solo en afirmativo es este relajo de las letras S, I, S, E, S. En negativo no. En sencillo, solo deben de tener en presente que vamos a utilizar doesn't. Si tienen esto, ya. Ya tienen la vida resuelta. Doesn't, nada más. Y el verbo, ya no se preocupan de las terceras personas. ¿Ok? So, he lives, he doesn't live. She lives, she doesn't live. It lives, it doesn't live. ¿Ok? Questions, preguntas, porque vamos a hacer una actividad con los verbos ahorita. No questions. Ok. Nice. Ya que tenemos claro esto del doesn't, vamos a ver otro ejemplo. Como les digo, pueden tomar capturas si ustedes gustan para después, ¿cómo se llama? Verlo o pueden, ¿cómo se llama? Ver el video nuevamente si tienen alguna duda, ¿verdad? Pueden ir adelantando el video cuando ustedes ven que está esta parte gramatical, pueden pausarlo, porque a veces ver toda la clase sé que cuesta, es un poquito, necesitan más tiempo, y yo sé que tiempo es de las pocas cosas que ustedes tienen y todos tenemos, pero pueden adelantar siempre que vean eso en el video de YouTube. Cuando vean ahí, pues ahí se detienen para ver la estructura gramatical. Vamos a otros ejemplos. Tenemos esto. Esto es parte de la hoja que yo les envié, de la imagen que les envié. Muy bien. Tenemos este. Vaya, el verbo se escribe walk, pero se pronuncia walk, como China walk. Así se pronuncia, walk. Otro ejemplo. El verbo que es talk, no se dice talk. Se dice talk. Así se pronuncia. Talk. ¿Ok? ¿Verdad? Walk, talk.
como el walkie-talkie. No sé si se recuerdan que era como un transmisor, el walkie-talkie, ¿verdad? Así es, walkie-talkie. Tiene estas dos palabras. Ok, so, walk. Acuérdense, walk. No me digan walk ni walk. Como el actor, el que me, la vez pasada me dijeron Paul Walker. No es Paul Walker, es Walker, Paul Walker. ¿Así? Walker, ¿verdad? Como aquí, walk, le agregamos ER. Ok. Ahora, sigo explicando. Tenemos aquí, she walks, la S es importante, walks. Miren aquí, fácil. Como ya lleva el doesn't, solo es he doesn't walk, she doesn't walk, it doesn't walk. Ok, easy peasy, facilísimo. No questions. Bien, vamos a hacer una actividad y quiero que utilicen esto. Miren, me van a utilizar esto. Van a utilizar he doesn't o she doesn't o it doesn't. Cualquiera de las tres. Y me van a seleccionar un verbo. ¿Okay? De los verbos que ya hemos visto acá. ¿Okay? Puede ser he doesn't, cualquiera de estos verbos. She doesn't, cualquiera de esos verbos. It doesn't, cualquiera de esos verbos. No se compliquen. Busquen verbos fáciles que ustedes ya conocen. ¿Verdad? Si quieren arriesgarse con uno que no saben cómo se pronuncia, adelante. Pero yo les sugiero que vean lo fácil. ¿Ok? Bien. Comenzamos ahorita con, let me see, Catherine and then Marvin. ¿Ok, Catherine? Please. He doesn't like. Thank you. Ok, we go now with Marvin, parece, ¿verdad? After Marvin, Flor. Ok, ¿me escucha bien? Sí, yes, yes. Ok, it doesn't make. Ok, thank you. Flor and Carla. She doesn't eat. Thank you, Carla. William. He doesn't talk. Good. William, Lea. He doesn't mint. Good. Lea, Jimmy. She doesn't fly. Good. Jimmy, Dennis. She doesn't clean. Okay. Dennis, Ivania. He doesn't listen. Oh, thank you. Ivania, Jocelyn. He doesn't give. Good, Ivania, perdón, Jocelyn, Francisco. She doesn't go. Good, Francisco, Helen. He doesn't forgive. Good one. Sí, no perdona, dice. Helen, Miguel. She doesn't push. Good, Miguel, David. Si puede, she doesn't understand. Understand, under. Mm-hmm. Thank you. David, David, ¿puedes? He doesn't. Okay. Elizabeth, Mario. ¿Sí está Elizabeth? She doesn't drive. Good. Mario Aneris. Okay. Aneris, Federico. She doesn't travel. Good one. Federico and Adela. She doesn't play. Okay, Adela, can you hear me? Okay, so can you see? Está bastante fácil, ¿verdad? No hay. She doesn't express. Thank you, Adela. Very nice. Bien, entonces ya que tenemos claro esto, vamos a otra parte donde ya venimos los, ya vienen los ejercicios, ¿verdad? She makes. He carries, Cindy sends, it helps, my boss talks, ok, bien, voy a elegir algunos de ustedes y me van a pronunciar, como les había dicho ayer también, la afirmativa y la negativa. Bien, en este caso comenzamos con Francisco y luego vamos con Jimmy. Vamos, Francisco. Solamente una. Las dos, affirmative y negative.
Okay. She makes many phone calls. Okay. She doesn't make many phone calls. Okay, huh? She makes many phone calls. She doesn't make good one. Jimmy, and after Jimmy, we go with William. Okay. Cindy sends reports to other companies. Okay. Cindy doesn't send report to other companies. Thank you. Okay, William and Flor. My boss doesn't talk about the new rules. Mm-hmm. My boss, la negativa. Doesn't. No, completa, la oración completa, negativa. My boss doesn't. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, rules. Okay. Flor, and after Flor, we have Aneris. It helps works be on time. Okay. I don't help work be on time. It doesn't. It doesn't. It doesn't help workers. Excellent. Thank you. Okay, and that is he carries. He carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Thank you very much. Okay. Ya estamos listos para la acción. Ahora acá tenemos esto. Okay. Vamos a utilizar la negativa. Vamos a utilizar los verbos en paréntesis, ya sea las únicas negativas son las siguientes. Este, porque lleva el not, y este, que lleva el not. De las otras son afirmativas, ¿ok? Check a look. Denle una revisada y me dicen cuál pueden contestar. Volunteers, voluntarios. Solo nos quedan 17 minutos. Ya estamos en la parte, pues, ya final de la clase. Si no hay volunteers, si no hay voluntarios, ya sé quién me va a colaborar. No importa si se equivoca. ¿Ok? Yes, Jocelyn. You go. Sigue tu corazón. Okay, number three. Helen doesn't call the design department on weekends. Yes, design department. Mm-hmm. Department. On weekends. Perfect. Jocelyn, very nice. Yeah, it's not fácil. Okay. So if we don't have, vamos a seleccionar a Dennis and Carla. Okay, Dennis. Number four. She does clean our decks in the morning. Vaya, aquí no es negativa, no llevaría doesn't. No, does. Ajá. She does. No. No, el das es para pregunta. Ah, a los verbos en tercera persona le agregamos. ¿Qué le agregamos? It. Cheat, no. No, es. Es. Le agregamos es. Cleans. Ajá. Yo sé que pensamos que el das por ser para tercera persona va así, pero no. Sería así. Simplemente, she cleans. Ok, good. Okay, Will, Jimmy me parece que viene con todo, okay, Jimmy. Vamos a ver, activa el micrófono, Jimmy. Me dices qué número. Number one. He orders everything in the office. Yes, he orders. Very nice. Thank you. Okay, William, can you help me with number two? Aunque en estas aparece aquí el número uno también, sabemos que es cinco y este es seis. Okay, William, porque Lea ya te la va a quitar, dice. A ver. Amy en esa. Ajá. Does
ask for the signature every Friday. Vaya, en este caso, vaya, las que están subrayadas son negativas. Aquí está. Esta es afirmativa, pero como es tercera persona, siempre va con el ask, ¿ok? Así, sencillo, porque es plural. Ok, vamos con Lea y de ahí Helen. La que dice Mario. Ok, Mario. Mario doesn't keep a record of the merchandise the buses. Ok, Mario doesn't keep a record of the merchandise. He buys. Muy bien, solo con que ese. La pronunciación es buy, como adiós. Buy. Pero confunde, yo lo sé, Lea. Pero gramaticalmente es correcta. Thank you. Helen, can you help me with this? Ah, yo quería las 6. Bueno, sigue tu corazón aquí. Tú puedes. I write. Sí, like write. At least with the thing we need at 9 a.m. Thank you. Very nice. Bien. Ahora que hicimos esto, veo que hay una pequeña confusión. Ahora, les quiero explicar algo. Cuando la oración es negativa, sí va a llevar doesn't, ¿ok? Sí lleva este doesn't. Pero si es afirmativa, solo va a llevar ese. Ojo con esto, ¿verdad? No voy a decir esto, ¿eh? He does live. No, hay dos opciones. O decimos doesn't, ¿verdad? Doesn't live, o lo decimos así negativa, o lo decimos de manera afirmativa, que sería he lives. Pero no va a llevar does, a menos que hay otra función, pero no es lo que le estamos explicando, porque se parece énfasis, ¿ok? Ojo con esto. Bien, vamos con here have these sentences. Como pueden ver, vamos a colorear esto de amarillo. Ok. Bueno, necesito que alguno de ustedes me pronuncien. Ok. We start with Marvin. And then here we have Federico. Ok, Marvin. Yeah. Affirmative and negative. In negative, okay. He works at the school. He works. Uh-huh. He works. Negative. Okay. He doesn't work in the school. Perfect. Very nice. Okay. Now we go with Federico. Yeah. And then we go with Elizabeth. She studies at the university. Yes. She doesn't study at the university. Very nice. Okay. Now let's see. ¿A quién le había dicho? A Elizabeth me parece, right? And then Catherine. Okay. Okay, la que sigue. Cualquiera. He plays. Yes. Okay. He plays basketball. He doesn't play basketball. Very nice, Catherine. She watches TV at night. She doesn't watch TV at night. Good. She doesn't watch TV at night. Perfect, very nice. Muy bien. Ahora que tenemos esto, lo último, y esto sí quiero que me pongan atención. En el caso, yo sé que siempre me ponen atención, pero quiero explicar esto. En el caso de, tenemos acá, el verbo have es curiosamente diferente. Tenemos have y tenemos el verbo has. Have y has, ambos significa tener, ¿ok? Los dos significan tener, ni uno significa algo más que otro, ambos significan tener. Pero aquí viene lo curioso de las terceras personas, que por eso les digo que las terceras personas siempre son problemáticas.
Si no, miren por qué se divorcia la gente. Has, vamos a utilizarlo para las terceras personas. ¿Ok? Y have para el resto. Sencillo. Repito. Vamos a utilizar have aquí, miren. Fácil. Have para ellos. Y para esos vamos a utilizar has. Y vamos a hacer una actividad bien sencilla. Aquí. Have. ¿Ok? Yo digo, I have a car. Yo tengo un carro. I have a dog. Tengo un perro. I have three cats. Tengo tres gatos. I have four cell phones. Tengo cuatro celulares. Pero si quiero hablar de él, de ella, y de eso, vamos a utilizar has. Por ejemplo, she has three what? Three shoes, three pairs of shoes, tres pares de zapatos. He has four TVs. Pero también puede utilizar nombres. Ejemplo, y ahorita viene una actividad. Lea has two jobs. Lea tiene, ¿qué? Okay, se lo voy a escribir aquí. Y aquí va a ir el plural, por eso que ahí siempre va ese. Lea has two jobs. Lea tiene dos trabajos. ¿Ok? Jimmy. Jimmy has three girlfriends. Tiene tres novias, Jimmy. ¿Ok? So, we can use has para decir tener. ¿Ok? Así que vamos a hacer una última actividad. Ya sea ustedes me dicen he, she o me dicen el nombre de alguien de aquí o inventado y me ponen que tiene 3, 4, 5, 6, 10 casas o lo que sea. ¿Ok? Vamos a comenzar con Helen. Then we go with Lea. Vamos, Lea. Marlene has three houses. Houses. Thank you. Ok, very nice. And Helen and Dennis. Ivania has two dogs. Okay, Dennis and Jimmy. Lea has two dogs. Dogs. Okay, good. Jimmy and Jocelyn. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ah, Jimmy. Okay, okay. Jonathan has Jonathan has three dogs. Good, thank you. Jocelyn, Catherine. Jonathan has four cats. 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 Yeah, thank you. Catherine, Marvin. Marvin has three best friends. Best friends. Good. Marvin and Federico. Josue has lotion. Okay. Federico, William. She has very sleepy. No. O dream. No. Sí, quiere decir que tiene sueño, ¿verdad? Entonces ahí yeah. She is sleepy. Tienes que decir que ella tiene tres objetos. O tres no. cosas. Okay. She has three books, por ejemplo. She has three cars. Okay, thank you. Cars. William and Carla. Jocelyn has $100. Good one. Ya quisiera yo. Carla and Francisco. Catherine has $3. Okay, pobrecita. Okay, Francisco and Ivania. Matthew has three cars. Good one. Ivania and Flor, creo que ya pasó. Fernando has two balloons. Nice. Bien, vamos con Elizabeth and Aneris. She has two pets. Perfect. Aneris and Mario. Elizabeth has three houses. Good one. Mario and Miguel.
Bien, si no está Mario, Miguel, si no está Miguel, vamos con David. Eric has four airplanes. Airplanes, good one. David and Adela. Okay, David. He has three houses. Hmm? Very nice. La? Creo que tienes problemas con el internet, Adela. Porque se escucha así. Kevin has a good job. Ok, good. Está bien, está bien. Okay. Sí, gracias, Adela. Okay. Thank you. Ivania, dime, no llores. Te queremos. Dime. Gracias. Una consulta. Yo vi en la plataforma que había un examen para esta segunda semana. Al final, vaya, okay. El examen. Sí. Vaya, explico. Ya que lo mencionaste. Bueno, Adela, tienes que terminar la unidad 1, ¿ok? Te quedas al final, ¿verdad? Junto con Aneris. Aneris, ahora te toca la sesión, ¿sí? Te quedas, ¿ok? Y también te quedas, Adela. Tú también te quedas. Quiero explicarte algo. Con lo que dice Ivania, si hay un examen, ¿qué se hace después de la unidad 2? Si me preguntan, teacher, ¿puedo avanzar y hacerlo todo de un solo? Yes. De hecho, ya hay una persona que lo hizo. No hay problema, ¿verdad? Pueden avanzar. Lo que se recomienda es que lo hagan casi cuando se va terminando la unidad, porque está más fresco las explicaciones y los contenidos. Pero si ustedes ya saben esos temas y no les cuesta o quieren intentarlo, háganlo. Adelante. Es mejor estar adelantado que estar atrasado. Y la ventaja es que la plataforma ustedes pueden sacar una nota baja y volverla a hacer y se le mejora la nota, ¿verdad? Sí que no hay problema. Ivania, entonces ahí está el examen. Si quieren hacerlo ya, of course you can do it. Claro que lo pueden hacer. Si no, lo tendrían que hacer, déjenme ver. Hoy tenemos, básicamente, ese examen tendría que estar 1, 2, 3, para el martes. El martes de la otra semana ya debe estar terminada la unidad 2 de las tareas, más el examen de medio curso. ¿Sí? Si lo quieren hacer ya o el fin de semana, adelante, pueden hacerlo. Con lo que les he explicado, ya tienen ya mayor claridad. ¿Ok? Sobre eso. Bien, si no hay otra duda, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Algunos no me dijeron lo de las abilities. Lo vamos a continuar mañana, ¿verdad? Con esta actividad, así que me dicen hi, hello, present. Cuando escuchen su nombre. Comenzamos con Elizabeth Flores. Hi. Thank you. Hi. Thank you. Adela. Present. Okay, thank you. Dennis. Present. Nice. Federico. Present. Flor. Present. Nice. Francisco. Present. Nice. Aneris. Present. Good. Helen. Present. Nice. Ogla. No, Ogla is not here. Jimmy. Present. Good. Ivania. Present. Nice. Carla. Present. Nice. Catherine. Present. Lea. Present. Good. David. I'm here. Thank you. Mario. Marvin. Presente. Miguel. Present. Okay. William. Present. Present, teacher. Thank you. Thank you. Jocelyn. Okay. Present. My friends, see you tomorrow. Mañana viernesito, chiquito. Okay. Pasen buenas noches. Bye bye. Good night. 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 Ok, antes de continuar contigo, Aneris, Adela, tengo un par de preguntas para ti. ¿Sí? ¿Normalmente tienes dificultades con el internet? No, solo ahora que no estoy en la casa, sino que en casa de mis suegros. Ok, nice. Segunda pregunta, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? Sí, ya estoy.
Ok, tercera pregunta. ¿Ya comenzaste a hacer las tareas en la plataforma? Más bien, primero, antes que eso, ¿tienes acceso a la plataforma? Yo creo que no tengo acceso a la plataforma. Ok, en el grupo de WhatsApp está una persona que se llama Luis Bonilla. Él puede apoyarnos, ¿ok? Ah, muy bien. Ahí le aparece el nombre, ¿verdad? Los que aparecen ahí ya están identificados. Pero igual, Luis Bonilla te puede ayudar. Y si no, me escribes mañana en la mañana y te doy el contacto de él, ¿ok? Es importante que hagas eso porque estás atrasada. Y otra cosa, Adela, ya no tienes que faltar ningún día, ¿ok? Porque has tenido muchas ausencias. Toda la primera semana faltaste. ¿Ok? Así que sé que es un poquito complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿ok? Ok, gracias, gracias. Ok, así que ánimo. Espero que mañana puedas acceder para que no se te acumule las tareas. Sí, está bien, de acuerdo. Ok, goodbye. Pasa buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Muy bien, Aneris. Una consulta, ¿tú ya has tenido, cómo se llama, cursos anteriores? ¿Has atendido cursos de inglés anteriormente? No es primera vez. ¿Estudiaste eso en la universidad o con los conocimientos de bachillerato? Me gusta ver videos. Sí, me doy cuenta, tu pronunciación es buena, buena. Otra pregunta, ¿normalmente tú sales tarde de trabajar o cómo se llama? ¿Se te dificulta conectarte? Más que todo cuando llueve, que a veces tengo problema con el internet. Okay. Pero de tarde no, sí salgo tarde, pero vengo a tiempo. Okay, sí, lo que pasa es que veo que casi no activas la cámara, entonces no sé si tienes algún tipo de dificultad, porque a veces se da, ¿verdad? Ajá, eso, pero si no, ajá, no sé. Si hay alguna limitante. Pero la voy a activar de mañana en adelante. Bien, Eris, yo lo sé. Lo que pasa es que yo mando comentarios y cosas así porque me preguntan, ¿verdad? Entonces, igual, a veces puedes activarla o por lo menos para participar, ¿ok? Ok. Es importante saber que están ahí porque si no, ¿cómo voy a saber que están ahí? O puede ser que, ¿verdad? No estén, digamos, tan atentos. Pero no, igual. Yo siempre. Sí, pero si te das cuenta que hay otros compañeros que como no les veo que están ahí, pregunto y no me contestan, entonces la clase se vuelve más lenta. Sí, entonces, entiendo. Bien, Aneris, esto se va rápido, ni vas a sentir el tiempo. Podemos hacer dos cosas, revisamos algún tema o te hago una pequeña entrevista básica. No sé, haga la entrevista. Ok, no tengas miedo, es bastante fácil. Voy a encender la cámara. Ok, excelente. Cuando tú no captes una pregunta, tú me dices next, ¿ok? Next significa siguiente, es la siguiente pregunta. ¿Sí? Ok. Ok, bien, intenta contestar como vos consideres, ¿ok? Sé que lo vas a hacer bien. Comenzamos. Hello. Hello. How are you? So. Okay. What's your name? My name is Agnetti. Okay. How old are you? Hi. How old are you? Yes. Ay, se me olvida. No problem. 34. Okay, 34 years old. Nice. And what's your last name? Isangneris. Your last name. My last name? Elias. Okay. My last name, Elias. How do you spell your last name? Repeat. How do you spell your last name? Spell. Okay, no problem. Let's see. What time is it, Aneris? 10 o'clock. 10
no sé cómo se dicen los segundos. 10, 5 seconds. Okay, thank you. And what's your phone number? Seven, 7, 4, 9, 9, 4, 8, 7. Okay, what's your occupation? A coach and assistant. Okay, describe one member of your family. Describe, description, one member of your family. My daughter is talk. Okay. Okay. And tell me, what's your favorite color? My favorite color is red. Okay, what's your favorite movie? My favorite movie is The Secret, the John Smith, John Spiro. Okay. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Next. Okay. No recuerdo. What do you do in your free time? What do you doing? What do you do in your free time, your hobbies? Free time is listen music. Okay, thank you. Very nice. Bien, Anelis, ya viste que bien corta la ¿cómo se llama? La interview. Solo que, bien, te voy a dar el feedback, la retroalimentación. Creo que te confundiste y debes de practicar tu edad. How old are you? Yo sé que hay ciertas dificultades o hay confusión en how are you, how old are you, ¿ok? Entonces, esa es de practicar esa pregunta. How old are you? I am 35, I am 32 years old, ¿ok? El otro es cuando te dije de la descripción de tu familia. Hace poco vimos los temas de los adjetivos. Intelligent, happy, sad, short, yeah. Tengo mala retentiva. No, ya te voy a explicar qué más se puede hacer. Y lo último, cuando te dije, tell me about yourself, cuéntame sobre ti. Entonces, en este caso, puedes dar tu información personal. ¿Te recordás que en una de las primeras clases les pedí que hablaran como 25 segundos? Ah, sí. Para eso es esa actividad, ¿verdad? ¿Verdad? My name is, my occupation is, my favorite food, I like, I don't like. Entonces, si te das cuenta, solo te falta repasar las cosas que yo les enseño y les pido, realmente las utilizamos, fíjate, después. Es mía, por es que, ajá, no recordaba realmente qué significaba. Sí, pero bueno, hoy ya sabes, sí. Y para que practiques y le des una buena, mira, la cuestión es repasar diariamente. Porque tu pronunciación es muy buena, Neris. Realmente es buenísima tu pronunciación, pero necesitas más vocabulario. Necesitas más vocabulario y lo vas a obtener practicando. Así que tenés potencial, ¿verdad? Ánimo, ánimo, que vas a aprender bastante en estas 2 semanas que vienen todavía. ¿Ok? Ok, excelente. Bueno, espero haberte ayudado, así que nos vemos mañana porque se nos acabó el tiempo. Mira, viste que fue bien rápido. Algo. Good night. ¿Verdad? Good night. Bye bye.